Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores, suscriptores de este canal de música ranchera, de música sierreña. En esta ocasión les compartiré el tutorial de requinto de este bonito tema, Celos, al estilo del dueto Los Armadillos de la Sierra. Me lo han estado solicitando y con mucho gusto voy a complacer a quien me lo solicitó. A los que les debo alguna petición, les pido paciencia, poco a poco voy trabajando en lo que me solicitan. No se les olvide también recordarme su petición, de lo contrario se me olvida. Denle like, denle manita arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Todo esto ayuda bastante al canal. Bien, para este tutorial, para este requinto, vamos a utilizar una guitarra afinada de manera normal, sexta primera, una guitarra que tenga este corte de preferencia. Si no lo tiene, no hay problema, pero sí es preferible el tono de do mayor. El acorde de do mayor y las distintas escalas para do mayor. Las distintas escalas que hay para requintear en do mayor. Escala de primera y segunda, segunda y tercera, etcétera. Bien. Vamos a iniciar con esta primera parte que suena de la siguiente manera. En el 8 y 9, segunda y tercera o tercera y segunda. En el 6 y 7, segunda y tercera. Y dos toques en el 5, segunda y tercera. Es esta parte. Después viene esto, dos toques en el 3 y 5, primera y segunda. Al 8 y 10 un toque, 7 y 8 un toque, 8 y 10 un toque, 10 y 12 un toque y dos toques en el 12 y 13. Después viene esto. Vamos a revolear en el 12 y 13, primera y segunda. Después damos un toque más. Después al 13 y 15, 12 y 13, 10 y 12, 8 y 10. Un toque más en el 8 y 10. Lo ligamos al 10 y 12. Todo esto de la primera y segunda. Sería esto. Después viene esto. Son tres toques. Un revoleado y dos toques. Desde de ahí nos vamos al 12 y 13. 10 y 12. 8 y 10, dos toques en el 7 y 8 y revoleamos en el 5 y 6. Bien, esto de esta parte. Aquí podemos hacer el martilleo. Y después viene esto. En el 8 y 10, 5 y 6 y dos toques en el 3 y 5. Después viene esto, cuatro toques en el 5, tercera y segunda, un toque en el 1 y 3, de la primera y segunda, después al 3 y 5, al 5 y 6 y al 6 y 7 de la segunda y tercera. Sería esto. Después. Tres toques en el 5 y 6, un toque en el 3 y 5, un toque en el 1 y 3 de la primera y segunda, un toque en el 1 de la segunda primera al aire y dos toques en el 3 de la segunda, 4 de la tercera. Y esto. Después viene esto. En el 6 de la segunda y 10 de la primera, esta forma invertida. Cuatro toques. Después nos vamos del 6, nos vamos al 8 y 12. Dos toques en el 8 y 12. Después al 6 y 10 otra vez, 6 de la segunda, 10 de la primera. Y revoleamos en el 5 de la segunda, 8 de la primera. Después.
Tercera al aire, tercera en el 2. Segunda al aire, segunda en el 1. Después, 2 de la tercera, tercera al aire. 2 de la tercera, tercera al aire. Cuarta en el 2, quinta en el 3. Y revolvemos en el 3. 5 de la segunda, 8 de la primera. Este adorno, a veces le agrega esto. La tercera al aire, tercera en el 2, segunda al aire, segunda en el 1, segunda en el 3 y primera al aire. Y viene la canción. Es do. Tengo celos por amarte, tengo celos de los ojos que te miran, del pasado que viviste. Yo aquí pongo la menor y después re menor. Y después hace este arreglito. Esta escalerita en el 5 de la primera, 6 de la segunda, 7 de la tercera. De esta manera. Después esto igual en el 7 de la tercera, 6 de la segunda y 7 de la primera. Nada más a esto mismo le ponemos el dedo meñique en la primera en el traste 7. Este adornito. Hay un adornito que hace cuando está tercera. Tengo. Ta 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 ta. Hace este arreglito. Es en el 13, segunda y primera, y 14 la tercera. Dos toques. Nos vamos al 12 y 13, las tres primeras. Y otra vez a la posición que empezamos. Sería esto. Después. Dos toques en el 13 y 14, segunda y tercera. Un toque en el 11 y 12, segunda y tercera. Y un toque en el 10, segunda y tercera. Sería. Después. Es en el 7 de la tercera, 5 de la tercera, 3 de la tercera y 2 de la tercera. Después hace esto. Quinta en el 3, cuarta al aire, cuarta en el 2, cuarta en el 3, tercera al aire y tercera en el 2. Y revolea en esta posición. Esta media cejilla en las tres primeras. O también puede revolear acá. Esta posición de re en el 3 de 5 y 6. Y el requinto intermedio es lo mismo. Y pues prácticamente se repiten los adornos, se repiten los arreglos, se repiten los acordes. La verdad, esta canción con los armadillos de la sierra no tiene así bastantísimos adornos. Tiene solamente algunos toquecitos muy leves por ahí. Y el requinto, que ya lo expliqué. Pues si les gustó este video, los invito a que le den manita arriba. Me gusta, denle like, eso me ayuda bastante. Suscríbanse al canal, comenten, compartan el link de este video en sus redes sociales para aquellos que deseen aprender a tocar la guitarra, a requintear. Pues échenle muchísimas ganas, no se desanimen, no se desesperen y nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite a todos. Ánimo y hasta la próxima.